Estamos en Bahamas, en el Océano Atlántico, frente a la costa de Florida, en la cima de una plataforma sumergida que da lugar a más de 700 islas y cayos. Este laberinto de canales es el paraíso de varias especies de tiburón que encuentran protección y alimento en estas aguas de color turquesa. Bahamas es un país tranquilo que invita a relajarse y disfrutar de la naturaleza, aunque el objetivo de nuestro viaje es filmar a los tiburones grises del Caribe o tiburón coralino. Para lograrlo, hemos contactado con el centro de buceo Stuart Cove, que cuenta con fama mundial en el buceo con escualos y es uno de los pioneros en el buceo sin jaula con estos animales. En nuestra primera inmersión, las condiciones son perfectas. La visibilidad supera los 30 metros y nada más iniciar, vemos un gran pecio que descansa en la cima del arrecife. En nuestro recorrido por el barco encontramos grupos de carángidos que nadan en la estructura de cubierta. Pronto aparecen varios tiburones atraídos por el gran número de peces. Durante unos minutos el tiempo se para y podemos disfrutar de estos elegantes animales que pasan cerca de nosotros con total tranquilidad. La mayoría de nuestras inmersiones las vamos a realizar en una pared oceánica con más de 1.800 metros de profundidad, que se extiende en dirección sur frente a la costa de Nassau. Aquí vamos a tener la oportunidad de filmar a otras especies que comparten el hábitat con los tiburones. Todas ellas han evolucionado de forma diferente para defenderse de los depredadores. Algunos peces, como este mero, son lo suficientemente grandes para no sentirse amenazados, llegando incluso a competir por el alimento con los escualos. En cambio, los de menor tamaño, como este pez ángel, deben estar muy atentos a cualquier señal de peligro y esconderse rápidamente entre los corales del arrecife. Sin su protección y alimento, no podrían sobrevivir. Otros han desarrollado potentes venenos que utilizan para cazar o defenderse, como este bello pez león que cuenta con aletas modificadas en finas púas letales.
la raya cola de látigo americana, familia de los tiburones, tiene un fuerte aguijón en su cola, que no dudaría en usar si es amenazada por un depredador. Los tiburones son el eslabón más alto de la cadena alimenticia y su función es imprescindible para el equilibrio del arrecife. Cualquier pez débil o enfermo es detectado por sus sentidos, produciéndose gran excitación para capturar al animal. Este comportamiento se conoce como frenesí alimenticio. El centro de buceo nos propone participar en un shark feeding. Esta controvertida práctica consiste en alimentar a los tiburones con restos de peces, atrayendo a decenas de ejemplares en un espacio reducido. Después de explicarnos unas pequeñas normas de seguridad, estamos preparados para bucear con ellos. Debemos ofrecer poco alimento para no cambiar sus costumbres depredadoras y estar lo más inmóviles posible durante todo el tiempo de inmersión. Aún así, el contacto físico entre tiburones y buceadores está garantizado y la intensidad de cada segundo es increíble. Las inmersiones han terminado. Solo nos queda comentar todo lo que hemos visto y recoger nuestro material para volver a casa. En nuestro recuerdo siempre quedará la imagen de estos bellos animales en el arrecife de coral.